En Media Luna, la efeméride inspira a las nuevas generaciones a pintar los sitios y monumentos de la localidad, premiando la sensibilidad, el interés de los niños por estos recuerdos físicos que representan el pasado. Durante la jornada se colocó una hermosa ofrenda floral al monumento erigido a la memoria de Céspedes en el Parque de los Mártires como iniciador de las luchas por nuestra independencia en el aniversario de su natalicio. Hoy, al conmemorar desde 1982 el Día Internacional de los Sitios Históricos y Monumentos, lo hacemos con el reto de continuar llevando adelante el legado de nuestros próceres y mártires de la Revolución, de continuar llevando adelante y defendiendo nuestro patrimonio histórico y cultural y nuestro patrimonio natural. Ese es el legado que le dejaremos a las futuras generaciones de medialuneros y a las futuras generaciones que están por venir. Media Luna cuenta con un total de 17 sitios históricos vinculados a las luchas por la independencia y dos monumentos nacionales, el Museo Memorial Casa Natal Celia Sánchez Manduley y el Complejo Histórico Cultural Cinco Palmas en plena serranía. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.